Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar estos Granny Square, cuadraditos de la abuelita. Son muy sencillos. ¿Y qué les parece si vemos el paso a paso? Bueno, entonces vamos a comenzar con un nudito de comienzo. Y vamos a realizar 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas y vuelvo a la primera cadenita, realizo un punto deslizado y listo. Tenemos el círculo ya cerrado y comenzamos a hacer nuestros primeros 16 puntos bajos. Levanto una cadena y comienzo 1, 2, de paso voy guardando la colita de principio de tejido, 3, 4 y así 16 veces. Vamos a cambiar de color entonces, vamos por el color verde. Me meto en cualquier punto y realizo 1, 2 y 3 cadenitas. Pero como va a haber entre punto alto y punto alto una separación de 4 cadenas, voy a hacer 1, 2, 3 y 4 más. En total son 7. Dejo un punto sin tejer y en el siguiente realizo mi segundo punto alto. 1, 2, 3 y 4. Dejo un punto sin tejer, en el siguiente un punto alto. Una vez más, 1, 2, 3 y 4. Dejamos un punto sin tejer y en el siguiente otro punto alto. Y así doy toda la vueltita. Entonces hacemos las últimas cadenas de separación, 4, y contamos 1, 2, y en el tercer punto que hicimos al principio, realizamos un puntito deslizado. Y nos queda como una florcita con 8 espacios. Vamos a cambiar el color, entonces cerramos esto. Y vamos al color rosadito. Ahí está. Bueno, ahora vamos a realizar un punto bajo, va a ser el primer punto en cualquiera de estos espacios. Yo voy a comenzar acá. Entonces, traigo mi lanita, hago una cadenita para sujetarlo, un puntito. Y ahora realizo mi primer punto bajo. Luego va a seguir un punto alto, siempre dentro del mismo espacio. Ahora un punto doble alto, o sea, tomo dos hebras. El alto era una y el doble alto, dos veces tomo lana. Voy al espacio y saco una vez y saco otra vez y termino de sacar. Vuelvo a hacer otro punto alto. Saco una vez y termino. Volvemos al punto alto, solo, era tomar solamente una hebra. Y un punto bajo. Entonces me quedó como un pétalo en esta florcita, ¿no es cierto? Empecé punto bajo, punto alto, dos puntos dobles altos, punto alto y punto bajo. Paso al otro espacio sin ninguna cadena de separación. Nuevamente un punto bajo, un punto alto, un punto doble alto otro punto doble alto, un punto alto y ahora viene el punto bajo. Y así voy realizando todos los pétalos. Entonces ya di toda la vuelta y ahora me toca hacer el punto alto, el punto bajo y ahora me voy al punto bajo que realicé en el primer espacio y realizo un punto deslizado y
corto porque voy a cambiar de color. Y miren qué florcita tan linda. Ya acá podría terminar para hacer un trabajo cualquiera, qué sé yo, aplicarlas en almohadones, en prendas. Ya tenemos armado un diseño antes de llegar al cuadradito. Quedó una hermosa florcita. Bueno, ahora voy a comenzar, cambié de color, voy a comenzar entre pétalo y pétalo, o sea, entre el último punto bajo del pétalo y el siguiente, el primero. Acá quedó un huequito, ahí me meto y hago, ajusto el puntito y hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Como va a haber una separación de 4 cadenas, sigo 1, 2, 3 y 4. Esta va a ser la primera esquina. Ahora no se van a dar cuenta, pero a medida que avanzamos, sí. Entre medio de estos dos puntos altos del pétalo siguiente, realizo un punto bajo. Y acá, aunque ustedes mucho no lo puedan ver, me quedó ya formada una esquinita. Una, dos, tres y cuatro cadenitas. Y voy al siguiente pétalo, entre medio de los dos puntos dobles altos, y realizo un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Y ahora realizo la siguiente esquina. Hago un punto doble alto y voy a entrar entre medio de los dos puntos bajos, como hice al principio, del último punto bajo y del primero del siguiente pétalo. Y realizo el punto doble alto. Acá, aunque no se vea, comienzan a estar las dos orejitas de las esquinitas. 1, 2, 3 y 4, voy entre medio de los dos puntos dobles altos y realizo un punto bajo. 1, 2, 3 y 4, entre medio de los dos puntos dobles altos, un punto bajo y vuelvo a hacer esquinita. 1, 2, 3 y 4, punto doble alto. Voy entre medio de los puntos bajos de los pétalos y realizo un punto alto, doble. 1, 2, 3 y 4. Me voy entre medio de los dos puntos dobles altos del pétalo. 1, 2, 3 y 4. Me voy entre medio de los dos puntos dobles altos del siguiente pétalo. Y ahora realizo 1, 2, 3, 4, punto doble alto, entre medio de los dos puntos bajos, y ya tengo 1, 2, 3 esquinitas bien realizadas. Vamos por el final. 1, 2, 3, 4, voy entre medio de mis puntos dobles altos del pétalo, punto bajo. 1, 2, 3, 4. Entre medio de los dos puntos dobles altos y realizo el punto bajo. Y ahora 1, 2, 3 y 4. Y este 1, 2, 3. En la cuarta cadena realizo mi puntito deslizado. Y entonces queda este cuadradito, que ahora se va a armar mucho mejor cuando haga la última fila. Ahora nos vamos a una esquinita y en el punto doble alto, sobre ese punto, voy a realizar tres cadenitas. Acá ajusto y realizo 1, 2 y 3. En el mismo espacio, un punto alto. Y en el mismo espacio, un punto alto. Quiere decir que en cada esquina yo voy a realizar tres puntos altos juntos. Y ahora, en cada espacio, voy a realizar directamente, sin ninguna cadena de separación, me voy directamente a hacer puntos altos. 5. 5 en cada espacio. 2,
3, 4 y 5. Yo de paso voy escondiendo esa colita que se ve atrás, la voy escondiendo. Y ahora paso al siguiente espacio, 5 nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente hasta llegar a esta esquinita. Ya estoy en el último espacio, 3, realizando mi cuarto punto alto dentro de ese espacio. Y ahora voy directamente, cuento 1, 2 y en el tercer punto de las tres cadenas que levanté al principio, realizo el punto deslizado y termino el cuadradito. Resultó fácil, ¿no es cierto? La combinación de colores es fundamental en estos cuadraditos de la abuelita porque los hacen más llamativos, menos llamativos. Yo elegí estos colorcitos y ustedes imagínense que pueden realizar bolsos, cubrecamas, pieceras, lo que se les ocurra. Yo voy a hacer un terminado muy sencillito porque siempre me gusta ver un resultado final, pero imagínense que pueden hacer un montón de proyectos. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video.